En tiempo y forma se está llevando a cabo la campaña de vacunación antigripal en la provincia de Misiones, en los hospitales y en los centros de atención primaria de la salud, pero para la población objetivo. ¿Qué pasa con las personas que quieren vacunarse? ¿Cómo tienen que hacer? Hay una opción que es comprar la vacuna en las farmacias. Tiene su costo. Nosotros hoy visitamos un local de nuestra comunidad y dialogamos con la farmacéutica, nos contó cómo está la situación, cómo están los precios y también qué está pasando, por ejemplo, con los barbijos, que tienen mucha demanda en estos tiempos, cómo algunos productos se han encarecido notablemente. En la farmacia, por lo menos a mí todavía no llegaron, dijeron fin de mes, primeros días de abril, después me dijeron esta semana, todavía no recibimos acá, que es la de las cuatro cepas, la marca Istivac. Sé que en otros lugares de Argentina, sí, Buenos Aires, algunas farmacias recibieron, no todas. Sí, ya tenemos precio porque figura en el sistema, casi 1.200 pesos va a estar la marca esa que te dije, Istivac. ¿Ustedes lo aplican acá en la farmacia o cómo es? No, en general, no, yo por ahí tengo algún par de clientes que quieren que la aplique, o si no, se llevan y se la aplica en el sanatorio. Generalmente se aplica en el sanatorio. ¿Cuál es el movimiento que están ustedes notando en la farmacia? ¿La gente sale a comprar medicamentos, lo que le hace falta o algunas veces cosas de más? No, no, compra como para tener en la casa, en su botiquín, más paracetamol y bueno, es lo que más se vende ahora también porque tenemos el tema del dengue, no solo el virus, el coronavirus, sino el tema del dengue está muy, muy, digamos, presente todos los días. Gente que está contagiada, bueno, que se queda en la casa y es todo paracetamol. ¿También están vendiendo repelentes con respecto a esto al dengue? Sí, también repelentes, sí, bastante, sí. ¿Los barbijos es algo muy buscado también? Sí, barbijo toda la semana pasada, que no había muy poquitos, o había personas que hacían, viste, en la casa, esos los caseros, digamos. Yo también fui, pedí como para poder cumplir con algunos, porque venían gente que tiene que estar todo el día en la calle y algún tipo de protección o de barrera necesita, aunque no sea la más eficiente, porque tiene que ser quirúrgico para que tenga el 90% de eficacia o que lo cubra, digamos. Por lo menos alguna barrera tiene que tener, entonces trataba de conseguir esos que son los caseros, ¿viste? Que estaban baratos. Este que tengo yo, que es el, digamos, el quirúrgico, algo así. Estaban hace 3, 4 meses 30 pesos, yo lo tenía en 30 pesos, ahora están en 100. Después tenés los otros rígidos que estaban 100, ponele están 250. He escuchado de barbijo hasta de 500 pesos, mi hermana que vino de otra provincia para venirse hace 2 semanas, le pidieron 500 pesos.